En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: «Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?» Jesús les dijo: «Os aseguro que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanas o hermanos, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna». Palabra del Señor. Hoy celebramos la memoria de San Benito, uno de los patronos de Europa. San Benito Abad, las lecturas propias del día de San Benito. Esta fiesta de San Benito es, por lo menos para los europeos, y yo creo que como consecuencia para toda la civilización occidental, extraordinariamente importante. San Benito resume, y estamos hablando del origen de Europa, el siglo VI, en torno al año 500, San Benito resume lo que va a ser el genio europeo. Por supuesto que él no nace de la nada, es hijo de una familia patricia romana, de lo que queda del Imperio Romano después de destruido, los señores feudales que empiezan entonces a surgir. Por tanto, una familia acaudalada, recibió una magnífica educación, su familia profundamente católica, y él se quiere dedicar por completo al Señor. Pero resume, como digo, todo lo que había y da lugar a algo nuevo. Lo que había era la magnífica formación intelectual que procedía de Grecia, la formación jurista de derecho que procedía de Roma. Y ese genio europeo, que va a ser, repito, el genio de todo Occidente, que se resume en una frase: ora et labora, reza y trabaja. Eso ha sido Occidente, esa ha sido la raíz de Occidente, esa ha sido la causa de la gloria de Occidente, del éxito de Occidente. Reza, es decir, espiritualidad, Dios, todo lo que eso significa, y además el Dios cristiano, que no es lo mismo que Dios en el que creen otros. Reza, reza. No te olvides de rezar. Encuentra en Dios tu fuerza. Encuentra en Dios la luz para saber por dónde tienes que caminar, la ayuda para recorrer ese camino y la misericordia cuando caes en el camino. Reza. Pero no te quedes solo en la oración. Si te quedaras solo en la oración, quizás estaríamos hablando de un genio oriental, un genio más de matiz budista. Reza y trabaja. Pero no te quedes en el trabajo únicamente. Reza y trabaja. No trabaja y reza, sino reza y trabaja. Primero Dios y luego las consecuencias. No se puede amar al Dios al que no vemos si no amamos al prójimo al que vemos. Esto es del apóstol San Juan. Es parte de ese genio europeo, de esa característica típica de Europa que expresa maravillosamente San Benito. Resume todo lo bueno que se heredó de los pensadores griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates. Resume esa capacidad de legislar que tenían los romanos, el ius, el derecho, y lo integra con el Evangelio. Reza y trabaja, reza y ama. Reza y que tu oración se transforme en vida, que tu oración se transforme en compromiso. Esta máxima benedictina es que es intemporal. Sobre esta máxima se construyó la civilización occidental. Sobre esta máxima se construyeron las catedrales románicas, las catedrales góticas, las catedrales barrocas. Se evangelizó, no digo que todo se hiciera bien, pero se evangelizó un continente entero sobre esta máxima. Reza y trabaja. El corazón en el cielo y los pies en la tierra. Y yo creo que hoy tenemos que preguntarnos, los hombres y mujeres occidentales, ¿qué hemos hecho de este tesoro, de esta herencia? Porque quizás si trabajamos, a mí me da la impresión por lo menos de que sí se trabaja, pero no se reza. Y no se tiene la motivación que hay que tener, es decir, el trabajo se convierte muchas veces en una adicción o se convierte en un medio fastidioso con frecuencia para conseguir simplemente unos fines, ganar dinero y pasarlo bien. Cuando el trabajo, en cambio, es una forma maravillosa de transformar la realidad y también, por supuesto, de sobrevivir, de ayudar a la familia y de ayudar al prójimo. Reza y trabaja.
la cabeza en el cielo, los pies en la tierra, y las manos llenas de pan para repartir, llenas del amor que sale del corazón para compartir con quien no lo tiene. Esto ha sido Europa, esto ha sido Occidente, y esto, por desgracia, ya no es. Por eso tenemos que volver a los santos, volver a nuestras raíces, volver a lo que fue Europa, volver a los santos que, como San Benito, la fundaron. Reza y trabaja. Hagamos esto de nuevo hoy. Reza y trabaja. ¿Estás rezando? ¿Estás trabajando? ¿Estás rezando todos los días? ¿Estás cumpliendo bien tus obligaciones profesionales? ¿Estás ayudando a la gente que pasa necesidad y que está a tu lado? Reza y trabaja. En el nombre de Dios, ayuda a los demás, porque Dios ha sido bueno contigo y te ha ayudado a ti. De pie, por favor.